Lanzarote es la isla más nororiental del archipiélago canario, una isla que surgió del fondo del océano Atlántico hace unos 20 millones de años. Lanzarote se vio afectada por enormes erupciones volcánicas. Por algún especial y desconocido motivo, sus primeros pobladores usaron sus espectaculares volcanes como sorprendentes centros ceremoniales. Lo que se expondrá seguidamente va a ser el resumen de lo que será una serie de documentales sobre el descubrimiento de unos sorprendentes e inéditos vestigios de los primeros pobladores de Lanzarote. Genia, los antiguos santuarios astronómicos. Desde nuestro grupo de investigación Arqueomega, iremos exponiendo a partir de ahora una serie de documentales dedicados a unos extraordinarios descubrimientos arqueológicos en superficie que hemos realizado en la isla de Lanzarote, archipiélago de las Islas Canarias, a escasos 100 kilómetros de las costas atlánticas del gran desierto del Sáhara, otrora un auténtico paraíso para el desarrollo étnico y cultural de las comunidades humanas de esta zona del mundo. Les mostraremos sorprendentes vestigios muy antiguos de una época en que los habitantes de esta isla le otorgaban gran importancia a la faceta espiritual, religiosa y simbólica de la vida. Todo ello impregnado por elementos relacionados con ciertos aspectos de la astronomía de posición. Sorprendentes vestigios que nos demuestran el dominio que ostentaban probablemente ciertas castas de la sociedad más antigua de esta isla con respecto al control y ordenamiento de ciertos ciclos de tiempo, gracias al conocimiento que obtenían mediante la observación de, sobre todo, los astros principales, Sol y la Luna, mostrándonos con todo ello que estaban en posesión de una especial capacidad en esta materia. Santuarios. Centros ceremoniales. Volcanes templos. Un extraordinario arte con proyección cenital mediante extraordinarios geoglifos ideográficos. Y arte de esculpido. En definitiva, les vamos a mostrar con imágenes logradas con métodos novedosos y alternativos un inédito y sugerente panorama arqueológico en superficie que hará cambiar ostensiblemente lo actualmente establecido sobre la antigüedad de Canarias.
Estos inéditos descubrimientos los estamos estudiando en la actualidad con la mayor rigurosidad científica posible. Y es que, sin duda, ya existen suficientes evidencias de la época humana más antigua de Canarias que no concuerdan con las teorías que se han ido imponiendo. Después de las últimas investigaciones genéticas que se han hecho y las dataciones arqueoastronómicas que hemos realizado de muchas de estas nuevas evidencias arqueológicas, habría que atrasar las fechas del poblamiento base o fundador del archipiélago y uno de nuestros documentales estará dedicado de forma rigurosa y profunda a explicar esta nueva perspectiva del antiguo poblamiento de este archipiélago. Pero veamos un amplio y detallado tráiler de lo que van a ser sustancialmente la serie de documentales que iremos produciendo. No sabemos todavía con seguridad qué les pudo llevar a los más antiguos pobladores de la isla de Lanzarote a que diseñasen sus más importantes centros ceremoniales dentro de algunos impresionantes volcanes. Sin embargo, con la presentación que vamos a hacer de tres sorprendentes ejemplos de lo que hablamos, vamos a poder comprobar el uso de estos impresionantes lugares de la naturaleza como auténticos santuarios de rituales, con el uso de perfectas alineaciones astronómicas. Sin más, les invitamos a que vengan con nosotros. Y primero, adentrémonos en el volcán de Genia, al que estará dedicado por completo el primer documental que lanzaremos. Cuando accedemos al interior del viejo cráter del volcán de Genia, enseguida notamos algo especial, sin duda un lugar con una extraña configuración. Para empezar, hemos comprobado que en el origen de las diversas construcciones del sitio no existen indicios de usos para actividades agrícolas, ganaderas o habitacionales. Es posible que la antigua explanada haya sido cultivada en tiempos más recientes, pero lo cierto es que en toda la superficie de esta planicie interior hay diseminados demasiados trozos de piedra, bastantes de ellas lasqueadas artificialmente. El recinto, al final de la explanada, fue extrañamente amurallado con potentes paredes dobles, pero en alguna parte de su perímetro el muro es de poca altura, lo que hace inoperativo para encerrar ganado o para que hubiera podido abarcar una función defensiva, por lo que no se le aprecia un sentido práctico, más aún después de lo que allí hemos descubierto y que vamos a exponer. Más bien, todo lo realizado en la antigüedad, en el interior de este viejo volcán, pareciera tener otra función, digamos, más simbólica y cultural. Otro indicio contradictorio es el que algunas de estas estructuras se situaron en un suelo de gran inclinación. Y lo más concluyente
es que muchas de estas estructuras de piedra que hay en el interior del recinto amurallado, en el momento de su construcción, fueron perfectamente alineadas para el sol los días de los equinoccios y solsticios, con los dos marcadores artificiales del filo del cráter. Uno de los motivos para que se llegaran a usar algunos de estos viejos volcanes como auténticos observatorios astronómicos de posición, quizás fuera la forma en 365 grados que despliegan sus espectaculares cráteres. Para que en los documentales que publiquemos se entienda mejor todo el valor patrimonial y científico que vamos a exponer a partir de ahora, hemos decidido que antes podamos hacernos una idea de cómo se desenvuelven los aparentes movimientos cíclicos del Sol y la Luna en las estructuras circulares de los cráteres y colaborar en la difusión de conceptos básicos de astronomía de posición. Sin duda así, podremos comprender mejor el verdadero valor de lo logrado en la antigüedad en estos sorprendentes lugares, por aquellos versados en esta faceta de la astronomía de posición, y cómo lograban registrar con precisión milimétrica los para ellos especiales solsticios y equinoccios.